familia me apoya siempre y cuando hay algún límite, y el límite lo tengo. Me va muy bien, no gano millones y millones, pero es un buen dinero extra porque estoy ahorrando. Unos 80,000 mensuales. No, no me gusta decir cantidades, pero me va muy bien, me va muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántos seguidores tiene? Ahorita tengo 200 y cachito. Órale. Pero yo cobro $28. Billete, papá, billete. ¡$28! Ay, ¡qué pena, pues sí, mi amiga! Sí. Muy buena lana. O sea, la verdad, para las que no tenemos miedo a al éxito. Mostrar, ajá, al éxito literal, ay, mostrar nuestra sensualidad. Yo vi unas fotos. Bueno, no sé si son las mismas. Ahí estamos cambiando una llanta. Ahí está enseñando la ranita. Esa foto, ay, yo la había visto ya. ¡Ay, no! Oiga, ya hace colaboraciones. Sí, hice una colaboración con Jessica, la chava de Adrián Marcelo también. Y pues próximamente también me gustaría hacer colaboraciones con demás, con demás chavas. ¿Con quién más? ¿Con Karen? ¿Con Karen desde el hospital? Creo que me iría muy mal si me meto con ella. Con Kareli, fíjese que sí, he platicado varias veces con Kareli. Y sí, ella es muy linda, ella sí me dice que en algún momento sí le gustaría hacer alguna colaboración conmigo. A verla. Pero fíjese que me siento como intimidada porque ella tiene muy bonito cuerpo, digo. Yo a lo mejor y sí, digo, ya estoy adelgazando porque sí hubo momentos donde sí subí un poquito de peso, pero ya otra vez estoy en el gimnasio. Digo, yo soy 100% natural, no tengo ningún tipo de operación, todo lo que ves es natural. De gimnasio, de comida, de ahí humildemente, ¿verdad? Pero pues ahí chavas con mejor cuerpo y todo, se admite. Pero bueno, si ya la gente me paga a mí, si la gente me prefiere a mí es por algo y lo agradezco muchísimo. Ahí para todos, ahí para todos, para todos sale el sol. Pero sí le digo, me intimida un poquitito el hecho de que Kareli tenga un súper mega cuerpazo y todo, pero no me da... No digo que no. O sea, yo de verdad estoy puesta en algún momento si es que se llega a dar la colaboración con ella. Pero una mujer como usted, una mujer que es muy liberal, muy de mente abierta completamente, puede entrar en un estado depresivo, que se le complique seguir adelante y tener miedo a cosas. Claro, o sea, no dejo de ser un humano, no dejo de tener emociones. ¡No deja de ser humano! Sí, estuve atravesando por una etapa difícil el año pasado, a después de que terminó el reality de Por Ti Me Casaré. ¿Por mí? No, de Por Ti Me Casaré. Se llama de Por Ti Me Casaré, sí, el reality. Me dijo Por Ti, sí. También se me juntaron algunas cosas espirituales. Ya ve que yo también leo cartas y me dedico al mundo espiritual. Es cierto. Creo firmemente en que también se te pegan las energías de las demás personas y todo. Entonces, eso fue lo que me sucedió.